Hola suscriptores, el día de hoy vamos a hablar sobre Matías Oyola. Matías Oyola es un futbolista argentino nacionalizado ecuatoriano. Juega como mediocampista y su actual club es el Barcelona de la Primera División de Ecuador. Comenzó su carrera como profesional en River Plate, club con el que debutó en el año 2003, donde obtuvo el torneo clausura. A mediados del 2003, pasa a Defensores de Belgrano, donde tuvo una destacada participación en los dos años que estuvo con el DF. En el año 2005 pasa a Gimnasia y Esgrima de Jujuy, donde fue figura del club. Luego de tener muy buenas actuaciones en Defensores de Belgrano y Gimnasia de Jujuy, regresó en el 2006 al elenco millonario, pero tras no tener muchas oportunidades, se le abren las puertas para que busque otro club. A mediados del año 2006, pasó cedido a Belgrano, donde tuvo un excelente año, llamando la atención de varios clubes. En el año 2007, fue transferido al Independiente, donde finalmente no tuvo un buen año, lo cual obligó al club a cederlo. En el año 2009, pasó a Colón de Santa Fe, donde tuvo una actuación regular, lo cual obligó a la directiva a no renovar su contrato. A mediados de 2009 pasó al Barcelona de Ecuador, donde actualmente es considerado un ídolo por sus grandes actuaciones y entrega al equipo, además de ser uno de los referentes y capitán del cuadro canario. Luego de ser parte de la plantilla que logró salvar al club del descenso en el año 2009, Oyola se coronó campeón con Barcelona en el año 2012, 2016 y 2020, siendo él el encargado de alzar la Copa del Campeón como capitán del equipo junto a Damián Díaz.